Hola, aquí estoy de nuevo con un video más. Haciendo una advertencia a todos los padres que de alguna manera entran en la categoría de padres convencionales, que tienen por costumbre comprar esta clase de juguetes a sus niños. Sí. Juguetes que aparentemente se ven muy inocentes. Y bueno, eso es algo que ya es parte de nuestra nueva conciencia en esta nueva sociedad, o suciedad más bien, moderna, donde los seis colores del arco iris son promovidos en todo lugar. Y bueno, sabemos lo que esos seis colores significan y lo que esos seis colores promueven. ¿Qué promueven? Una agenda perversa, promiscua, sexual y dirigida por perversos, bueno, una agenda que es totalmente política, una agenda politizada. Personas que deciden tener relaciones sexuales con el mismo sexo o transexuales, en fin, es la vida de ellos, ellos saben lo que hacen, ellos van a cosechar del fruto de su trabajo, del fruto de su labor, del fruto de sus acciones, en fin, del fruto de sus decisiones. Pero mi crítica más bien va dirigida contra esa agenda política que promueve todo este tipo de basura, todo este arte infantil fétido, asqueroso, abominable, apestoso, detestable, anticientífico, antibiológico, antidios, antimoral, anti todo. Los seis colores que pretenden ser siete, el arco iris original tiene siete colores, entonces ellos quitan un color, omiten un color porque ellos no quieren ser siete, y de hecho no pueden ser siete. El siete es el número de la perfección, el número de algo que es completo, el número que evoca en cierta manera a la deidad o a la divinidad, todo lo que es sagrado, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es elevado y bello. Entonces, debido a que no pueden ellos mismos lograr esa perfección, esa felicidad, como ellos le llaman, el orgullo gay, ¿verdad? Como no pueden lograr esa felicidad y completar ese orgullo, bueno, obviamente ellos reconocen que no pueden llegar a la perfección, a lo que es completo, al 7. Hay que bajar un número y bajan al 6, porque el 6 no puede ser 7. Entonces, el 6 es una ideología meramente humanista. Anti todo, anti naturaleza, anti todo. Y bueno, de hecho, el texto sagrado dice que el 6 es el número del hombre, ¿ya? Entonces, como el número de hombre es un número totalmente perteneciente a este mundo bajo, a este mundo inferior, a una naturaleza totalmente inferior. Entonces, padres que acostumbra a comprar este tipo de juguetes, porque los niños no los compran, los niños los tienen porque los compran los padres. Igual que una madre que viste una hija sensual, una niña de 10, 11 años, no es porque la niña compra esa vestimenta, es porque los padres la visten así. A los 13, 14 años, la niña es una prostituta. Entonces, padres que acostumbran a comprar este tipo o esta clase de juguetes fétidos, detestables, o son muy inocentes, buenas personas, que bueno, no pueden detectar y no pueden percibir lo que sucede alrededor del mundo, o son padres imbéciles, porque es bien sabido que esta agenda está permeando toda la sociedad. Entonces, lo que nosotros vemos en todo este trabajo arduo que esta agenda política está haciendo para distorsionar no tan solamente la mentalidad de los padres, pero mayormente, recuerden, el blanco, el target o el bullseye, decimos, son nuestros niños. ¿Sí? El ataque es destruir no solamente la familia, el matrimonio, pero lo más sagrado y lo más cercano a Dios, que son nuestros hijos. Y la mente en que funciona, la manera en que funciona la mente de un niño es por medio de asociación de ideas. La mente trabaja por medio de asociación de ideas, asociación, perdón, de imágenes, asociación de colores, asociación de eventos.
Por ejemplo, te ocurre un evento de niño y recuerdas a aquel señor no sé, con esa gran barba, con camisa amarilla, y bueno, en 20 años después presencias una situación que te transporta a ese tiempo, porque también ese señor de hoy, de 20 años después, barbón con una camisa amarilla, ¿sí? Relaciona el evento de tu pasado. Entonces, la mente trabaja por ese medio de asociar ideas, asociar imágenes. Y estos señores perversos, malditos, porque lo están, saben de esto. Ellos tienen, obviamente, asesoría psicológica, asesoría de toda clase para ellos saber cómo hacer penetrar esta ideología de los seis colores a la mente tierna de nuestros niños. Y es por medio de la asociación de ideas. Es por eso que hoy día tenemos una sociedad tan conforme y tan complaciente en no reclamar, en dejar que los padres y el Estado se adueñen de la mente y corazón de nuestros hijos y les enseñen todas estas perversidades. ¿Quién reclama hoy día? ¿Ya? Entonces, la gente es como que está llegando a la realización de, bueno, mis hijos no me pertenecen a mí, le pertenecen al Estado, ¿verdad? Es increíble. Entonces, la idea es que nuestros hijos y nuestros nietos logren familiarizarse tanto con estos seis colores que ellos puedan, de alguna manera, y nosotros como padres principalmente, ceder a esta ideología tan perversa, tan asquerosa, tan fétida y tan satánica. Entonces, si tú eres un padre que no entras en la categoría de los padres imbéciles de hoy día, si eres un padre que de alguna manera inocentemente has comprado algún juguete de estos, tienes la gran oportunidad de revertir este daño. Tienes la gran oportunidad de hacer un cambio en tu hijo. Y que en lugar de que ellos absorban la ideología de los seis colores, ellos puedan abrazar la ideología divina de los siete colores, lo que representa el estado original de lo que el hombre ha pervertido, lo que llamamos popularmente como el arco iris. Bueno, espero y esta pequeña meditación sea de utilidad a todos ustedes. Busquen alrededor de sus casas, juguetes, libros, todo aquello que pueda tener una representación de estos juguetes o de estas fotos, imágenes con seis colores. Pongan atención lo que sus niños ven en la televisión. Pongan mucha atención lo que sus niños tienen en sus recámaras. Si existen estos seis colores, que muchas veces no necesariamente son seis, ¿eh? Ellos son inteligentes, ellos pueden poner cinco o cuatro. La idea es familiarizar el ojo y la mente y hacer que las mentes de nuestros hijos asimilen esta ideología poco a poco, poco a poco. Gota a gota, paso a paso. Si ustedes tienen aún la oportunidad de hacer una limpia en sus casas, háganlo. Háganlo. Bueno, me despido entonces desde el estado de Washington en esta ocasión y nos vemos en el próximo video. Pasen una bella tarde.